que ver con lo que le ocurrió a una abogada y escritora que presentaba su segundo libro. Le organizaron una firma justamente de ejemplares y cuando llegó al lugar se encontró absolutamente sola. Mira, ahí está la imagen. ¿Qué hizo? Compartió esta situación. Y rápidamente, al hacer la publicación en LinkedIn, se viralizó. Porque claro, no estamos acostumbrados a que alguien nos muestre sus historias de no éxito en las redes sociales. Como lo define ella, que me encantó, es como el pasillo vacío que tenemos, que por ahí no mostramos. Y ella lo publica primero a la foto en esta red social que es LinkedIn, que por ahí uno no tiene mucho aceitado, no lo usa tanto, es más profesional, más para el trabajo. Se empezó a viralizar tanto que ella después comparte esta foto en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, que ella decía, yo todo lo que compartía era bonito. Hasta que realmente compartí esta foto y esta experiencia, que a raíz de esto despertó un montón de mensajes y experiencias de personas que les pasa lo mismo, pero viste que cuando uno lo hace público, es como que te sentís, bueno, mira, a ella también le pasa, lo comparte, no tiene nada malo si me pasa a mí también. Bueno, a ustedes les preguntamos qué opinan respecto de esto, ¿no? De la vida que creamos, magnífica, maravillosa, para las redes sociales. Genera estrés, ¿no? Y aparte, ¿qué opinan ustedes de esto, de que siempre se muestre lo bonito y demás? Nuestro WhatsApp está abierto y también está en línea Elena Estrada, la abogada y escritora de la cual le hablamos. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Elena? Hola, Elena. Muchísimas gracias por tenerme hoy con ustedes. Buenas tardes. Bueno, dijiste, toqué un punto de dolor con esto. ¿Cuál es ese punto? Bueno, fue sin querer primero, ¿no? No fue intencional, no fue una movida de marketing. Algunos me ponen, lo repensaste desde el principio. Juro que no tengo el ingenio para pensar semejante cosa y que funcione. Y creo, al leer los miles ya de comentarios del mundo entero, me atrevo ya a decir, que hay un punto de dolor en el sentido un poco de lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? Como que estamos presionados de alguna manera a tener un personaje que es muy parecido a nosotros, que tiene nuestro nombre y que muestra, en lo laboral sobre todo, solo las cosas que andan bien, ¿no? Los éxitos. Total. Y hay que además mantener esa narrativa y que genere interés en los demás y que no se note de alguna manera que estás vendiendo, sea un servicio, sea tu personalidad, sea un producto, lo que fuese. Y bueno, un poco la reflexión es eso, ¿no? Lo que antes estaba solamente limitado a los artistas que crean productos digitales o productos artísticos creativos, bueno, ahora lo tenemos un poco que hacer todos. Y creo que eso llama a la reflexión y que estamos todos como un poco agotados, tanto de crear este tipo de contenidos como de leerlo, ¿no? Porque cuando todo tiene también como una pátina de brillantina, empieza a ser aburrido, se empieza a pelmazar, ya me olvidé quién ganó qué cosa, de qué premio, sí. ¿No? Pasa un poco eso. Sí, y Elena, ahora con el diario del lunes, ¿pensaste que en algún momento pues, en tu vida, pensaste que te podía llegar a pasar esto, pero de subirlo a las redes, de publicarlo, se te pasó por la cabeza que podía pasar? A ver, la verdad que cuando lo subí fue muy espontáneo y muy, no sé, no era, normalmente cuando hago posteos la verdad que lo pienso bastante, pienso qué día, cuándo, cómo, qué contenido pongo, o sea, lo que normalmente hacemos los que estamos en redes, ¿no? Que tengo una comunidad relativamente grande y bueno, la hago pensando cuál es el mejor contenido que puedo dar. A mí me gusta crear contenido, esto es parte de lo que hago, además de escribir libros. Y este fue espontáneo, la verdad que dije, bueno, si hubiera venido gente a esta firma de libros, yo te hubiera sacado una foto y lo hubiera subido y festejado, eso era lo normal. No vino nadie, bueno, nobleza obliga, esto es parte del camino, me río un poquito de mí misma, en el texto pongo, y acá estoy sola, solita, sola, ¿no? Y además tenía algunos elementos graciosos, como que la mesa era del patio de comidas con la sillita, es como que daba un poco de pena, siempre digo al guardia, ¿no? Que iba y venía y me miraba, pobre mujer, ¿qué hace? ¿Cuánto tiempo estuviste sentada? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dijiste, hasta no viene nadie? Y estuve como unos 40 minutos. Sí, bancando, ¿eh? Me hubiera ido antes, quizás. Porque obviamente no es simpático en el momento, ¿no? Uno dice, uy, ¿qué pasó? Empezás a pensar todas las cosas que fallaron, cosas de comunicación, de marketing, que también es normal. ¿Cuántas veces fallan esas cosas? O sea, es parte del camino eso también, ¿no? Y no hay que latigarse. A veces sale bárbaro y a veces no, nos olvidamos de alguna cosa, lo que fuese. Pero creo que lo importante acá
como digo, ya lo que me pasó a mí es totalmente insignificante. Yo no soy la protagonista de la historia, sino lo que despertó. Y esto, al haberse viralizado tanto, qué sé yo, en el diario El País de Uruguay, fue la nota más leída, por ejemplo. No, es una locura. En Brasil, en Nicaragua, en España, escrito desde Estados Unidos, desde Holanda. Es muy fuerte cómo se ha replicado, y creo que ahí hay información para todos. Y ya te digo, sobre esta presión que tenemos, creo que demostrar solo lo bueno y que nos puede estar empezando a agotar un poco. Es que la clave de lo que ha ocurrido está en tu propio relato. Cuando decís creamos contenido, ahí lo definís todo. Creamos contenido, armamos algo para mostrar. No es que estamos mostrando la vida misma, al contrario de lo que muchos piensan respecto de que las redes sociales son la vida misma. Y hay todo un tema ahí, ¿no? Porque además esto es, como bien decían ustedes, el LinkedIn, que es lo laboral, donde se juegan otras cosas, ¿no? Porque en lo privado uno puede ponerse, me quemó la torta y todos nos reímos, ¿no? Se patinó el bebé, qué gracioso lo que pasó. Ahora, cuando jugamos con lo que tiene que ver con nuestra reputación profesional, ya suben las apuestas, y ahí sí que no queremos jorobar, ¿no? Y cuidamos esa reputación, y a veces vamos construyendo toda una identidad que mantenerla y mantenerla viva, ¿no? Porque también hay que darle como de comer de alguna manera, y que eso provoque además una reacción comercial desde los que nos están leyendo, viendo. Bueno, nos ponen una exigencia de creadores artísticos en un punto. Tal cual. Que no es fácil. Que no es fácil. O sea, uno estudió arquitectura, ingeniería, no estudió arte, ¿no? O creación de personajes. No, pero además lo que estoy diciendo, digo, no es la vida misma desde el momento en que decís, voy a subir el mate que estoy tomando y acomodás el mate, sí, la lo pones con la mejor luz detrás de la planta, ya. No es la vida misma, no. Chicas. Definitivamente. O sea, tengo que confesar, porque no voy a tirar la primera piedra de ninguna manera, apenas se empezó a viralizar, por supuesto que lo primero que hice fue revisar todo el texto, que no hubiera una falta de ortografía, claro. Porque le escribí porque esta medio foto más. Claro, claro. No, tu foto es muy natural. Es que yo creo que lo que llama la atención es la naturalidad de tu foto, de tu cara, o sea, eso también. Es que no le puse filtro, fue la foto que le mandé a mi pareja. Le digo, mira lo que me está pasando, o sea... Bueno, es la íntima, y dije, es esta bueno, es la batalla, es que perdida. Ahí está, en un mundo, el de las redes sociales, donde los contenidos son creados, subiste algo genuino, total, espontáneo. Bueno, eso, a ver, ya pasaron un par de días desde ese entonces, y la verdad que voy como reflexionando cada vez más, ¿no? Y me parece como mágico que de alguna manera se transparente o llegue virtualmente algo que fue realmente espontáneo, ¿no? Sí. Si alguien quisiera copiar, digo, bueno, copio esto y pongo algo que me fue mal, ¿sucedería de vuelta lo mismo? No lo sé, ¿no? Claro. No sé si es una bala de plata que tenemos todos, si yo ya la usé sin querer, o no, hay otras maneras de hacerlo, y es una, no sé, una manera de quebrar el algoritmo, porque después está lo contradictorio, que este antiposteo, si se quiere, por lejos fue el más marketinero mío. Vendí libros un montón. Eso te iba a preguntar. Estoy haciendo notas. Esto te iba a preguntar. Con todos los días que han pasado, ¿sentiste en algún momento, por ejemplo, que la gente te recuerda en algún momento no por lo exitosa que sos como abogada, como escritora, por tu libro, sino por el momento que viviste, que publicaste? ¿Lo pensaste en algún momento? 100%. O sea, la gente que ya me seguía a mí, y que entiende de qué escribo, que es temas de autonomía de las mujeres, el libro es este, Dueña de tu Dinero, que salió hace 2 meses, esa gente ya me conocía de antes, ¿no? Esas personas. Pero después, los brasileros que me escribieron, claramente me han identificado con este evento. Y no me pasa nada tampoco. O sea, si esta minúscula anécdota sirve para una reflexión y para que mucha gente se sienta de alguna manera habilitada a decir, sí, estoy agotada de esto, y una reflexión sobre qué estamos haciendo y el uso que hacemos de redes sociales, bueno, bienvenido, no estoy pretendiendo tener, digamos, que me reconozcan por otra cosa. Esto pasó, sí. Son las cosas aleatorias de la vida, me sucedió, dura 5 minutos en el mundo, un instante para el resto, no tiene mucha más relevancia que eso, pero bueno, creo que el tesoro es eso, ¿no? Poder parar y mirar y decir, ¿qué es esto de que solo mostramos
estas facetas. Y sumo a todas las reflexiones que enumeraste, una más, y que es la central y la profunda, y que tiene que ver con que, che, la vida tiene éxitos y también fracasos. Muchas más batallas perdidas que ganadas. O sea, en realidad la regla es la prueba, ¿no? Hasta que llegás al éxito, hasta que llegás, hasta encontrar tu propósito en lo laboral, uh-huh, hasta que llegás a tener un vínculo valioso y enriquecedor, hasta que llegás a encontrar tu lugar en lo laboral o lo que fuese, eso es el último paso de un montón de escalones que tuvieron, digamos, momentos de disfrute, pero muchos también tropiezos, muchos errores, muchos sinsabores, muchos aprendizajes, y de eso se trata. Total. Y mentirnos es ridículo, porque es el rey está desnudo, ¿quién no lo sabe, no? A mí me encanta cuando me contestan los CEOs de las empresas grandes y que apoyan esto, y digo, qué bueno que los lea a otras personas también, ¿no? Desde sus equipos, a personas que quieran entrar en el mundo corporativo, decir, está aceptado, todo el mundo sabe que esto es parte del camino, y que no pasa nada. Total. La verdad que no pasa nada. Sí. Es un poco a prueba y error, ¿no? ¿Sentís que fue como un respiro para tantas personas el decir, bueno, mira, a ella le pasó, comparte su experiencia, bueno, puedo compartir la mía también, y que te hayan, porque vi que tenías un montón de comentarios, me tomé el atrevimiento de leer algunos, y eran muchas historias de mujeres, sobre todo, que te decían, gracias Elena por esto, me pasó esto, pero ahora me animo a esto. ¿Sentís que en ese punto como pudo ayudar a otras personas? Sí, es muy fuerte. ¿Te quedás con alguna anécdota que te hayan contado? Muchísimas, y a ver, lo mío fue chiquitito en comparación, ¿no? A otras personas, muchos escritores me escribieron, la verdad, hombres y mujeres, ¿no? De historias, terminé un libro después de escribirlo durante años y voy a las distintas editoriales y me lo rechazan y no sé qué hacer, ¿no? Cosas de mucha entrega que hay y que después no se resuelve de alguna manera. No todo tiene un final feliz, además, no siempre es, y después de que digamos, tuve distintos fracasos, vino el éxito. A veces sí y a veces no, queda en eso, ¿no? Y bueno, eso también es parte del camino y hay que enganchar por otra rama y seguir creciendo por otro lado. Y lo que hay muchísimo también son los mensajes privados, y eso para mí son los mayores tesoros, si quieren, porque la confianza que me dan personas de contar algo íntimo y privado, para mí es un regalo del cielo, ¿no? Me honra. Y lo que me parece buenísimo es salirnos de la situación de vergonzante. No es vergonzante. Y ya eso me parece que habilita un montón y que nos relaja y baja la autoexigencia, que ya es enorme, ¿para qué sumarnos más peso a la mochila? ¿Cómo esta acción tuya, que creíste muy pequeña, generó tanto? Te digo que ya estoy pensando el título de tu tercer libro, qué sé yo, Los fracasos que me hicieron exitosa, El éxito no llega por casualidad, no sé. Cuando lo tengas escrito, lo buscamos, lo definimos. En casi todas las entrevistas me lo dicen y yo siempre digo, espero que mi editora me esté escuchando, pero sí, hay algo, ¿no?, del pasillo vacío y quedó un poquitito como esa imagen, ¿no?, porque esto fue además en un shopping, entonces tenía algo de como especialmente triste y frío, ¿no?, ese pasillo con un cartel como luminoso de fondo, sí, medio sí, bajón. Sí. Pero bueno, es eso, y sí, también es ahí. Escribí un artículo que se llama De cero a un millón de personas en 48 horas, porque es exactamente lo que me pasó. Y bueno, saber que en ese momento que estás solo, que te cuestionás, habré hecho bien, habré hecho mal, que te da un poco de vergüencita, que alguien te vea. Qué tremendas las preguntitas, ¿no? Sí, que te quedes como en evidencia frente a vos. ¿Será que no soy talentoso o talentosa? Bueno, ahí es donde se forja el carácter también y desde donde crecemos, ¿no? Hay un poema muy lindo de Rudyard Kipling que dice que el triunfo y la derrota son dos grandes impostores. Y creo que así como cuando perdemos, tenemos que mantener esa misma esencia de quién somos, lo mismo cuando ganamos. A veces es más difícil cuando ganamos, ¿no? Es tan fácil marearse y te crees la espuma de la ola. Entonces a mí me tocó como los dos extremos muy rápido, muy, muy cerquita, y creo que eso también es algo que a mí me hizo pensar y mantener el centro y decir, soy yo, esta es una ola, es gigantesca, no me tengo que ahogar ni marear, es surfearla. Hay que surfearla, sí.
No te marees, no te marees, Elena, que como dicen las abuelas, la vida es una rueda, hoy arriba, mañana abajo. Exacto, exacto, de eso se trata. Y también no ocultarme, ¿no? Fue una decisión cuando esto empezó a tener volumen, decir salgo y hago prensa o me quedo calladita y dejo claro, que pase. Sí. Y fue una decisión que tuve que tomar en 5 minutos, ¿no? Y dije, no, el mensaje está bueno. El mensaje está bueno, creo que lo vale. Y tener muy presente la protagonista no soy yo, es que la verdad no soy yo, no es que hice algo extraordinario, sino que lo extraordinario es la repercusión. Y ahí okay. está el mensaje. Y quizás yo no soy la mejor persona para interpretar qué hay atrás de esto. Sí, decir la experiencia, por supuesto que leí todos los comentarios, contesté todos, creo, porque veo una entrega de las otras personas. Y bueno, aprender de la experiencia, ¿no? Y tengo un cuento buenísimo para mis nietos. Claro, total. ¿Sabés que últimamente se escucha mucho esto de que nosotros somos los creadores de nuestro destino, de lo que nos va pasando? ¿Sentís que en algún momento vos, sin querer queriendo, hiciste que esa situación pasara para aprender algo, para sacar algo de todo eso? ¿Lo pensaste así alguna vez? Como inconscientemente yo hice que esto pasara. No sé si esto, pero sí... Me hago cargo de haber hecho muchísimo trabajo interior, desde análisis a crecimiento, a atravesar miedos, culpas, igual que muchísimas personas, ¿no? Pero elegí atravesarlos, eso, de eso estoy segura. Elegí atravesarlos y bancarme las consecuencias y ese es el camino que elijo y que trato de mantener, siempre ir con la verdad, de no mentirme a mí misma. No siempre es fácil, ¿no? Uno a veces derrapa, pero lo tengo muy consciente. Entonces, para mí subir esto, lo pensé obviamente un microsegundo, pero sí lo pensé y dije, sí, puedo, vale, y acá hay valor. Desde mi lugar, ¿no? Jamás imaginé que iba a repercutir así. Y entonces lo hice, me animé. O sea, sí les diría que cada vez me acostumbro más a tomar riesgo por las cosas que creo. Y me gusta vivir así la vida con intensidad, ¿no? De tomar riesgo donde hay un valor en el que yo creo, bueno, me la juego por ese valor. Está bueno, si hay convicción hay que seguirla. Elena, y a todo esto decías, vendí más libros, ¿cómo le está yendo a Dueña de tu Dinero? Y mirá, creo que muy bien, lo voy a volver a mostrar. Obvio, chicas. Muy bien. Sí, es un libro sobre la relación que tenemos las mujeres con la plata, ¿no? No tiene números, no es de educación financiera propiamente dicha, sino es por qué nos cuesta hablar de dinero, por qué nos cuesta ponerle valor a nuestro trabajo, negociarlo. Ay, porque pero es que venimos de mandatos y de estructuras donde el hombre era el proveedor y si él te daba, tenías, y si no, lo veías de lejos. Exactamente, está la parte histórica, están los estereotipos, ¿no? Que estamos educadas para agradar. Y bueno, cuando negocias y te pones firme, no es tan agradable para el otro. Es mucho más agradable para el otro si una cede. Y entonces cedemos en general, ¿no? Y también tenemos, bueno, ¿cuánto valgo yo? Esos problemas. Y después también hablar de este tema con las parejas, ¿no? Que es todo otro tema. ¿Cuáles son los acuerdos implícitos y explícitos que tenemos? ¿Por qué nos cuesta hablar en la pareja de dinero? Reconvenir, ¿no? Los acuerdos que quizás tenemos hace años, cómo poder hacerlo. Así que, bueno, este libro pretende acompañar a las mujeres muy de cerquita. No es una línea para seguir, sino más bien es un mapa para que cada una pueda elegir por dónde andar en función a sus circunstancias y aumentar su autonomía económica, que creo que en definitiva te abre más opciones, lo cual significa un mayor grado de libertad que no es poco. Ahí está. Es. Miren lo que se perdieron de tener firmado, el ejemplar que se perdieron de tener firmado los que no fueron. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Elena? Está en todas las grandes cadenas, en el Ateneo, Cúspide, Galerna y demás, librerías grandes, están todas. Y si no, por temática.com también lo envían a domicilio o si no... también está en Amazon, en Baja Libros, en Google Play, como ebook. Es muy fácil de encontrar. Gracias, Elena, querida. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos la experiencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo enorme a Mendoza. Besos. Gracias. Chau, chau.